Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Grato que Dios nos permita compartir con ustedes este fin de semana, cuando arrancó el proceso de las vacaciones de fin de año, previo a la Natividad, una tarde espectacular en Pitalito Huila, y coincidencialmente con mi amigo Santiago Villarreal Cuellar, nos encontramos hoy uniformados. Qué grato estar en esto que se llama Observatorio Político, que lo puede usted ver aquí a través de Castro Guerrero Producciones Facebook Live y SBC Noticias Facebook Live, lo mismo que por los canales de YouTube de las dos marcas de estos medios de comunicación. Bienvenidos a Observatorio Político. A usted que le gustan los idiomas, voy a comenzar a practicar inglés. Esta semana fue la semana de las fake news, de las noticias falsas. Ajá. En Pitalito, semana de las fake news. Resulta que hay tres titulares que tengo aquí que le traigo para que me ayude, por favor, a hablar acerca del particular. Señor. Presuntos grupos armados ilegales en este territorio, la primera. La segunda, nos topamos el hermano del jefe mío, ¿qué es? Esta conversación de un chax, Mauricio Muñoz y otro, y el negocio de sus carros cisternas nos tiene enredados. Ya hemos venido, ya la Procuraduría ha venido casi tres veces a visitarnos, y por mi parte yo le estoy embolatando eso con bomberos, con los de transporte. Usted sabe que la prioridad de nosotros es otra. El tipo mueve mucha plata y que no tiene, usted sabe que no tiene padrinos políticos con el gobierno departamental, pero toca resolver esa plata. Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del departamento del Huila, del gobierno por un Huila grande. Y le tengo otra noticia. Procuraduría abre investigación por ampliación en zona urbana en POT, algo que habría ocurrido supuestamente un 30 de diciembre del año 2020, de la administración anterior. Pero hay ruido en redes sociales de que son noticias falsas, fake news. El señor Casallas dice que no, que él no es el de la conversación. Habla de que habló con el hermano del jefe. Entonces me escriben a mí, el hermano del jefe es el doctor Marlio Villalba, hermano de Rodrigo Villalba, que maneja los negocios. Y entonces, que noticias falsas en Neiva, en Pitalito, en Garzón, en La Plata. ¿Estas noticias son falsas? Bueno, la noticia de la presunta o la posible presencia de grupos armados en Pitalito, pues no es falsa, porque eso lo está diciendo en la gente que está viendo, que ha sido víctima de ver a estos grupos o personas armadas que van a vigilar o que van a, no sé en qué andanzas andan de estas personas. Por ejemplo, lo que ocurrió el pasado lunes en horas de la noche en la vereda La Civila de Regueros. Allá unas personas armadas, unos hombres armados se movilizaban en motocicleta. La gente, yo tengo los grupos de WhatsApp y los audios de WhatsApp cuando le avisan a la policía de Pitalito presencia de 10 uniformados acá con armas de fuego, con estas y estas características. Luego, yo creo que la gente, varias gente, estos grupos de WhatsApp que tienen cerca de 100, 80, 50 personas, no se van a poner de acuerdo para mentirle a nadie. Yo creo que la gente sabe de esto, sabe cuando es la fuerza pública. También hemos, se ha visto, se vio en la semana antepasada y a principios de la semana pasada también personas armadas que iban por la carretera que va para el municipio de Palestina, ya por el corregimiento de Palmarito, pasan por Santa Rosa, van a Palmarito, llegan hasta los Andes. Gente que no corresponde a las fuerzas militares, ni es de policía, ni es del ejército. Y acordémonos que ya en esa zona han habido dos muertos, también tres asesinatos, por la zona que va para, por la carretera que va para allá, para el municipio de Palestina. Luego, entonces, lo que se reúne un Consejo de Seguridad en Pitalito y desmiente la fotografía que yo publiqué en SBC Noticias, que obviamente esa fotografía no corresponde a lo que se pasó acá, porque es una fotografía que se publica para ambientar la noticia, para, digamos, lo que se llama la ambientación, apoyo visual. Apoyo visual.
obvio que esa no era, y eso es lo que ellos dicen, que no, que eso no era cierto. Pues claro que esa fotografía no es cierta, pero que hay presencia armada, sí. La fotografía no es cierta, pero de acuerdo con su texto. Exactamente, pero la gente sí es cierto. Ahora, también aquí han presentado varios fenómenos. Dejan panfletos de las FARC en diferentes lugares. Tampoco la policía dice de quiénes son, a quién corresponden. Sobre muertos, están dejando los que están, los últimos asesinados han aparecido panfletos. Caso de los dos señores de allí de la vereda Betania que mataron en Santa Rosa. Caso del joven que mataron hace 8 días el viernes por la noche en la vereda Palmarito. Le dejaron panfletos alusivos a las FARC. Acá en la Plaza de Mercado también hace casi un mes panfletos de las FARC. Los 13 personas, la masacre del río Guarapas, acá debajo del puente, les dejaron panfletos de las FARC. Lo que yo pregunto, y se insistiré preguntando, es ¿quiénes son entonces esos? ¿De quién son esos grupos? ¿Pertenecen a las FARC o no pertenecen a las FARC? Porque eso no lo dice la Fuerza Militar. Se limitaron a decir que era una fotografía que correspondía hace 2 años, pero no nos dijeron nada de lo que está pasando en Pitalito. Y eso sí me parece a mí grave, que la policía guarde silencio. Si tienen un servicio de inteligencia tan sofisticado, tan bueno, ¿por qué no detectan a quién pertenecen esos grupos o a quién pertenecen esos panfletos alusivos a las FARC? Lo otro, lo del señor Casaña, pues yo desconozco si lo publicó el diario La Nación, que es un diario muy serio, ¿no? ¿Fue el diario La Nación que lo publicó? Sí, señor, es el escándalo de corrupción que pone a tambalear al gobierno del doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ¿no? También. Nosotros respetamos profundamente el periodismo del diario La Nación, le damos crédito. Acaba de cambiar de dueño del medio. También el mismo propietario que compró La Nación, el señor Olave, que me dicen que no tiene nada que ver con la familia Olave de Pitalito, adquirió aparentemente las emisoras del sistema AS de Artunduaga Sánchez. Ya las van a redireccionar. Sí, 3 emisoras: Neiva, Garzón, San Agustín, Pitalito. Es un medio de comunicación, creemos en serio. Claro. Publica un audio de WhatsApp del señor secretario de gobierno en donde él deja entrever que están, entre comillas, jodidos por el hecho de los 4.300 millones de los 6 carro tanques comprados en el gobierno de Luis Enrique Guzmán López, que tan pronto arranca a meter su campaña, automáticamente estalla el escándalo. De no, es un escándalo de los carrotas que viene desde el año pasado, acuérdense. Sí, señor, pero eso viene de diciembre. Pero ahora es que la Asamblea se preocupa, ahora es que los medios revelan este tipo de cosas, ahora es que se ponen serios de cara a las elecciones congresionales, porque ven que asoma Luis Enrique Guzmán López al escenario político. Pero es que las elecciones son en el año 2025, estamos a más de un año, yo no veo. Estamos en campaña. No, pues si están en campaña ellos serán. Pero pues esas cosas, claro que hay que sacarlas, se esté o no esté en campaña, hay que hacerlo, porque pues esos carrotanques no sirven para nada, según dicen los mismos directores de bomberos, eso no sirve para nada, entonces tienen que mirar a ver qué hacen con eso, algún detrimento patrimonial en su gobierno, tendrá que responder por eso. Es que no es porque esté en campaña, pero es que el gobierno del doctor Luis Enrique de Usán fue el más desastroso de los últimos 30 años en el Huila. Se paralizó el departamento del Huila en su administración, usted lo sabe. ¿Qué obras nos ha dejado de envergadura para el Huila el doctor Luis Enrique de Usán? Ninguna. Empieza ninguna. A entregarlas el doctor Villalba. Aquí, sí, aquí hay unas calles que están pavimentando del gobierno del doctor Luis Enrique de Usán. Pero cosas López. Muy pequeñas, Alejandro, no cosas grandes que nos hayan dejado gobernadores, que hayan dejado cosas que sean visibles, cosas muy pequeñas, que eso normalmente lo hacen casi en todas las administraciones. Usted ha visto que la administración, por ejemplo, de el doctor Carlos Julio González Villa nos dejó aquí 2 pavimentaciones buenas, que fue la de Yamboró, la carretera Yamboró la pavimentaron, y la de la avenida Surcolombiana, que la hicieron en Palestina, hizo 1 kilómetro que se le derrumbó porque es zona de alto riesgo y le echaron el pavimento allí, a los 15 ya se derrumbó y a verla pavimentada, pero lo hicieron, obras de envergadura. Ahora, usted habla de esa vía y retomaron esa pavimentación de la vía que de Pitalito conduce a Palestina. Iniciaron obras estos días, esto es de la administración anterior. Pero eso que usted me está hablando es la de aquí, de las gaviotas. Sí, señor. Es que ese sector estaba paralizado porque había que cambiar el alcantarillado,
porque no era apto para esa pavimentación, porque ya todo ese tramo a los contratistas que les corrió ya lo terminaron, no le faltaba sino ese pedacito. Lo que está paralizado es la parte de arriba, los otros 3 kilómetros de la parte alta de Palestina, eso sí no avanza, sí. La obra sí no avanza. Ahora, entonces, pero estamos de acuerdo o no, usted me dice, la primera noticia no es falsa, la segunda noticia de Casallas, el escándalo de corrupción, que Villalba intenta aparentemente tapar, organizar, que deben plata a la campaña anterior, tampoco es falsa, es cierto que hay corrupción en el gobierno departamental. Tiene que haber comprado esos carrotanques que no venían, no eran adecuados para los cuerpos de bomberos, los compraron por el afán de darle a un contratista, pues tiene que haber, pero si hubo o no corrupción, eso no lo digo yo, eso lo tienen que decir, son las autoridades judiciales, lo dirá la fiscalía, lo dirá la procuraduría, lo dirá la misma Contraloría Departamental, que creo que ayer el viernes hicieron una especie de ¿cómo se llama? Una audiencia amplísima para averiguar. Ellos son los que tendrán que decir si hubo o no corrupción. Pues eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Ahora, lo otro, usted me decía de otra noticia aquí. Esta es la noticia, la última noticia. Pero que ¿quién ha dicho que es falsa? Algunos están diciendo que es falsa, que es una persecución política en contra del doctor Edgar Muñoz. Pero si es que el doctor Edgar Muñoz está allí, el doctor Edgar Muñoz, ahí están los concejales. Aquí no está, tiene allí están investigando los concejales. El doctor Muñoz no tiene nada que ver ahí. Bueno, yo lo he visto en esa investigación. Dice, al doctor Edgar Muñoz. Procuraduría abre investigación por ampliación de zona urbana en P.O.T. de Pitalito. Sí, señor. Dice, una nueva investigación contra el municipio de Pitalito vincula a los concejales que fungieron como cabildantes en el periodo 2020-2023 y que dieron su voto positivo al proyecto de acuerdo 042 del 30 de diciembre del 2020. ¿Quién era el alcalde en ese momento? Claro. Esta iniciativa... ¿Era iniciativa de los concejales o del Ejecutivo? Sí. Pregunto. Esta es información tomada de la Poderosa del Huila, sí, señor. Redes sociales. El acuerdo tenía como fin adoptar el ajuste excepcional al plan de ordenamiento territorial del municipio de Pitalito e incorporar lo que llaman algunos volteo de tierras, incorporar suelos rurales, suburbanos y de expansión urbana al perímetro urbano, con el fin de promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y otros. Y resulta que esto lo hicieron, según los entendidos, sin contar con servicios públicos como lo ordena la norma, volteo de tierras. Otro escándalo que pone a temblar a muchos concejales, son pocos los que no se vieron involucrados en esto, ¿no? ¿Quiénes son los que salvaron el voto? Bueno, empecemos por la noticia. Eso no es nuevo, esa investigación no es nueva. Esa investigación la instauraron en febrero o marzo del año 2021. Sí, señor. Apenas la desempolva la Procuraduría Provincial de Garzón, como es que tiene tanto trabajo. Sí, señor. Entonces se demora tanto tiempo, cuando ya está para precluir. Ojo que eso ya estaba para precluir. Pero claro que con el nombramiento del nuevo procurador de don Gregorio, entonces se afanan a desempolvar eso para dejarlo ahí, para decirle, entregar el informe, decir, mire, esto sigue en apertura, esto sigue así, esto no lo dejamos vencer, ahí ustedes verán a quién siguen, el que nombren ahora provincial seguramente que habrá cambios, ¿no? Entonces ese seguirá con esa secuencia. Esa es únicamente contra los concejales que votaron a favor del proyecto. Creo que fueron dos, creo que fue la señora Clarena Mora y el señor Obdulio Daza los que no votaron a favor. Ahora, yo conocí todo el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de Pitalito cuando se presentó, tenía todos los soportes, disponibilidad de servicios públicos, los tenía por parte de Acueducto y los tenía por parte de la Electrificadora del Huila, que es lo que le están pidiendo a estos señores ahora. Les dieron 10 días hábiles para que los entregaran, tengo entendido que la Secretaría del Consejo ya entregó esa documentación. Tenían la certificación de que no iban a ocupar tierras que estén en ley primera, no se incorporó la zona de allá porque en un principio querían incorporar hasta el Higuerón, pero esas tierras no se incorporaron precisamente porque están inmersas de ley primera, no se amplió el plan de ordenamiento hacia esa zona, ¿sí? Solamente se expandió hacia el norte, hacia otros sectores, creo que hacia el sur una parte. Entonces yo no sé, pero yo creería que allí no hay ningún dolo para estos concejales porque pues ellos van a presentar la documentación que les entregó en ese momento el proyecto como tal, que el ponente, si no estoy mal de ese acuerdo, fue el señor David Melo de Guerra, que es una persona que sabe de esos procesos y sabe qué documentación deben entregar. Ese señor sí que sabe de esto, ¿no? Entonces él entregó con todo. Yo no creo que allí vaya a haber nada distinto
a que la Procuraduría los vaya a absolver. Tengo la absoluta seguridad de que va a ser la absolución, porque yo conocí ese proyecto cuando lo interpusieron. Ahora, claro que había demandas, claro que no se demanda. Es como cuando un proyecto de ley se aprueba en el Congreso de la República. Le llueven demandas a la Corte Constitucional y eso está bien. Y aquí también hubieron personas que lo demandaron al Tribunal Administrativo del Huila, todavía no han resuelto el Tribunal Administrativo. Ya vamos para 4 años. Sí, pero usted me habla del POD. Esto fue previo al POD. Este polémico proyecto de ampliación al perímetro urbano, dice la noticia, fue aprobado con un sinnúmero de inquietudes en el gobierno de Edgar Muñoz y hoy es investigado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón. Claro. Es importante recordar, dicen, que el Consejo Territorial de Planeación no dio visto bueno ni entregó un concepto favorable sobre las modificaciones del POD de esa época. Regulaban el acuerdo 018 de 2007, donde se realizó una modificación al plan de ordenamiento territorial de Pitalito, que luego fue aprobado en su totalidad bajo el acuerdo 023 del 21 de junio del 2021. La ampliación del perímetro urbano fue estratégicamente aprobado un 30 de diciembre. Sí, señor. A un día de culminar el año, cuando toda la comunidad se reúne a celebrar las festividades de fin de año, y mínima, poca atención dice aquí prestan a esta clase de proyectos de acuerdo. Sobre la ampliación del POD, el Consejo Territorial de Planeación indicó en su momento es necesario actualizar la información y datos demográficos sobre la población y vivienda según el DANE de último censo de 2018. No hay un análisis ni un diagnóstico específico de la realidad económica local del municipio. En cuanto a la clasificación del territorio y comparación del modelo urbano y los nuevos suelos urbanos, contraviene sus sistemas estructurales al incluir cerca de 110, oídos, 110 hectáreas rurales a urbanas, que entre otras cosas fue adelantado por fuera de la revisión y reformulación ordinaria del POT destinados a proyectos de desarrollo BIP, Vivienda de Interés Social de Interés Prioritario. Asimismo, hizo referencia a la zona industrial, comercial y de servicio, señalando que tampoco hay una justificación técnica y legal en relación a la clasificación a un suelo urbano máximo cuando tiene una ubicación estratégica entre la ciudad y el aeropuerto conectado por un eje vial de alta jerarquía como la ruta 45. Y sigue, aquí nos da los nombres de los famosos concejales que tienen varias investigaciones a sus espaldas. Están los doctores Armando Aguilar Trujillo, Juan David Palomares, Óscar Ordóñez Gómez, Octavio Ordóñez, Guillermo Rodríguez, Manuel Muñoz, David Melo, amigo suyo, Jairo Muñoz, Germán Gonzalo Díaz, amigo mío, José William Arboleda y Diego Alejandro Vargas. Amigo suyo. No. Me acuerdo en ese listado, con todo respeto, del señor actual presidente de la corporación. Amigo mío, desde el gobierno de Germán Calderón Calderón, que hicimos el ruido de esa presunta corrupción de la platica de la Boyendo, una platica que estaban llevando una corporación, hay unos amigos de él. Hoy tiene representante de la Cámara el señor Fernando Antonio Rincón Trujillo, asesor de un ministerio, bueno, en el gobierno del cambio, unas presuntamente corruptos, disfrutando de las mieles del poder, pero no va a ser por mucho tiempo. Bueno, esa ya la noticia como tal ya es una subjetividad, ¿no? Que le dan porque están como si estuvieran prejuzgando o deseando qué puede pasar. El concepto que da el Consejo Municipal. O sea que son terribles los periodistas de este medio, son terribles. Somos terribles todos, en el periodismo somos terribles todos. Y yo los felicito porque tienen un buen trama. Es decir, para publicar noticias se necesita ese picante para que sea atractiva la gente y ponga a la gente a pensar. Por eso es que a veces eso se queda en titulares de prensa. Los conceptos que emita el Consejo Municipal de Planeación no son de obligatorio cumplimiento, son conceptos, pero no son vinculantes para un proyecto de acuerdo, ni mucho menos. Son consejos, es que yo siempre he dicho, todos esos comités que hay, consejos, Consejo de Cultura, Consejo de Agricultura, pues esas son, digamos, buenos, pero no tienen ningún vínculo, es decir, eso no obliga a la administración a que eso tiene que cumplirse. Lo mismo que hacen las administradoras locales, las juntas administradoras de la JAL, eso no es de obligatorio cumplimiento.
Por eso me gusta el gobierno del cambio, porque el doctor Entonces, Petro dijo, esa procuraduría, eso es un fortín burocrático de politiquero, eso, no eso hay que dijo, acabarlo, eso y usted está dando la razón al doctor la Petro. La propuesta la hizo primero Germán Vargas Lleras, hace más de 2 años miré una propuesta de él en una columna que dijo que la Procuraduría General de la Nación debía acabarse porque no servía para nada, sino para engordar personas. Pero independientemente de eso, vuelvo y le repito, la investigación de la Procuraduría que se inicia en el 2021 y estaba ya para precluir, vuelve y apertura esto nuevamente, pero lo apertura, lo tenía que aperturar porque si no lo dejan morir, había sido peor para ellos por omisión, pero yo creo que a esta fecha ya ellos deben haber entregado la documentación que le pida. Esperemos que va a fallar, esperemos, yo estoy casi seguro de que ahí no va a pasar nada. Lo único que le puede pasar al POT es lo que diga el Tribunal Administrativo del Huila, que tampoco se ha pronunciado después de 3 años y medio. Pero cualquiera que sea el pronunciamiento, si es adverso al plan de ordenamiento territorial, es decir, si le haya la razón a los demandantes, pues el municipio tendrá que apelar al Consejo de Estado. Sí, no, no, mire, dice que la Procuraduría de Instrucción de Garzón pidió al Consejo que certifique por escrito a los que dieron su voto para el proyecto Acuerdo 042-2020, a llegar a la entidad de control los estudios y análisis técnicos que hubiera elaborado el municipio como soporte de la modificación y adopción del acuerdo en revisión, tales como documento de seguimiento de la ejecución del POD del municipio, análisis de indicadores de ejecución del POD en los que evidencia el déficit de vivienda de interés social y prioritario, la necesidad de desarrollo de infraestructura social en el municipio y la necesidad de habitación de suelo para esta clase de vivienda, análisis de conectividad de los predios a incorporar al suelo urbano con los sistemas y redes de movilidad existentes en el municipio, documentos de las empresas de servicios públicos domiciliarios donde se certifique la conexión y disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, análisis de no colindancia o ubicación de los predios a incorporar en área de conservación y protección ambiental, áreas SINAP, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial, áreas de especial importancia ecosistémica o suelos de protección del POT. Según el documento, los concejales anteriormente citados deberán entregar la documentación requerida por la Procuraduría en un término de mayor a 10 días. La votación del proyecto de acuerdo contó con un total de 13 votos y 4 negativos, fueron 4 los que hicieron salvamento de voto, sí, y no va a pasar nada, aquí voltean no, tierras, hacen una cosa, otra, compran no, carro, tanques, embolatan la plata y seguimos igual en el Huila y no va, usted eso, dice no va a pasar nada. Todos estos soportes ya los deben haber entregado porque eso existían en ese momento y yo no creo que se hayan perdido, ahí están los soportes, eso es lo que le está pidiendo la Procuraduría, entonces no veo más en eso. Esperemos el fallo más adelante, por allá unos 2 años, y esperemos también el fallo que dé el Tribunal Administrativo del Huila, a ver qué falla. Y vuelvo y repito, si falla en contra ese sí sería grave para el POT, como el que de Bogotá, que se lo tumbaron a Claudia López, pero lo apelaron al Consejo de Estado y ya está. Se demora otros 4, 5, 6, 8 años, no sabemos cuánto, pero eso sigue allí. Mientras tanto, los constructores ya han hecho edificios y casas y de todo en esas zonas donde se amplió el POT. Entonces, eso es lo que pasa en Pitalito y eso puede suceder en cualquier parte del país. Y eso está bien que demanden. Ojalá que demanden todos los proyectos que apruebe el Consejo, que muchos de ellos se presume son ilegales, pero hace muchos años que no hay quien demande eso. Muchos hubieran caído ya, pero ahí están. Entonces, eso está bien que la gente demande, porque ese control, cuando no lo hace el Consejo, lo tenemos que hacer los ciudadanos desde afuera. Santiago. Pero eso no quiere decir que todo lo que se demande, entonces, que se va a castigar o que se va a caer porque se demandó. Ahora, tampoco quiere decir que todo lo que aprueben ellos por iniciativa propia o por iniciativa del Ejecutivo sea ilegal o presuntamente legal o esté mal hecho. Exactamente. Entonces, claro, pero la gente presume de que estaba ilegal, pues se demanda a ver qué pasa. Esperemos los resultados. Santiago, hablando de un tema muy parecido, es el siguiente: recorriendo Pitalito, su zona rural, observando las redes sociales, usted se topa con permanentes ofrecimientos de lotes de 20 por 50, de 17 por 35, de 40 por 60, de 50 por 50, sin escritura pública,
algunos con servicios públicos ya, han cogido fincas y las han fraccionado a lo largo y ancho del municipio de Pitalito, construcciones ilegales todos los días a lo largo y ancho de Pitalito. Precisamente esta semana un medio de comunicación virtual, tiene una página de Facebook con bastantes seguidores, hizo esa denuncia. Una situación que no solo ocurre en Pitalito, sino en gran parte del país, y que se volvió exponencial tras la pandemia. La gente quiso salir de la ciudad a tener una casa de campo. Construcciones ilegales. ¿Qué le podemos recomendar, sugerir respetuosamente a la administración municipal? Porque es que Pitalito, en el siglo XXI, año 2025, está a tres meses. Viene una reestructuración aparentemente del municipio a nivel central y descentralizado. Ya necesitamos una Secretaría de Planeación Santiago, dígame si usted no está de acuerdo, que se zafe del tema de entregar licencias de construcción y urbanismo. Necesitamos un par de curadurías, necesitamos replantear y necesitamos ese POT del gobierno anterior, bueno, malo, regular, empezar a ejecutarlo, porque el desorden en Pitalito es latente, constante. Estamos fregados con el desorden en Pitalito de los últimos 10, 15, 20 años y se mantiene. Pues la recomendación que se le hace a la administración municipal es que pongan a trabajar la Secretaría de Planeación Municipal, que en este momento es la que le corresponde eso, junto con la de gobierno. La de gobierno debe hacer los respectivos sellamientos de esos lotes que están aparentemente se están loteando y están vendiendo. Entonces yo no veo ninguna acción por ninguno de los dos lados. La Secretaría de Planeación parece que no salen de aquí del urbano, es decir, no salen ni siquiera a la ciudad a hacer control. Y eso también le corresponde, por supuesto, a la Secretaría de Gobierno. Yo no veo, por ejemplo, control aquí en gobierno. Mire, aquí nada más, en las barbas de ellos, aquí en el centro de la ciudad, le estoy hablando de la carrera sexta con calle octava, está construyendo un edificio ahí frente de una escuela que es la Víctor Manuel Ortiz, ¿cómo se llama? Víctor Manuel Cortés, el barrio Trinidad. En Sucre. La escuela Meneses. Se tomaron el andén los constructores. Eso es prohibido. Sí, señor. Se tomaron el andén, la gente tiene que transitar por la calle, ahí es peligrosísimo. Yo he mirado en horas de la tarde cuando hay, por ejemplo, salen los niños o a mediodía, cómo la gente se aglomera allí. El día que Dios no lo quiera, como dicen los creyentes, hay un muerto, va a responsabilizarse al municipio de eso. ¿Por qué no le piden a ese constructor, que eso es tan sencillo? ¿Por qué la Secretaría de Gobierno, en manos de este señor Cardoso? Véngase de garzón, señor Cardoso, que yo creo que como que viene una o dos veces a la semana, unos dos días y se vuelve y se va. Véngase y controle esto. ¿Cómo así que el secretario de gobierno, que es de garzón, pero eso no es un delito? Él es de garzón, no. No vive en Pitalito. Pero por lo menos no lo ve uno por acá haciendo los controles, o mande a esos señores que contrataron de, o a personas que contratan de eso que llaman el espacio público, pónganlos a trabajar, pónganlos a eso, a controlar el espacio público. Porque es que no lo hacen, y esa es una labor de la Secretaría de Gobierno, porque eso se les prendió desde 2019 con el nuevo Código de Convivencia Nacional, que se llama Código de Policía anterior. Eso le corresponde a la Secretaría de Gobierno. Ponga a esos mismos funcionarios de control del espacio público, a la inspección de policía, váyanse a sellar a las zonas rurales todos esos loteos, que eso le corresponde a ellos. No hacen nada. Contratan una cantidad de gente para que viva parada en el parque. Uno por ahí en el parque ve los señores esos de control del espacio público haciendo nada. ¿Por qué no los ponen a trabajar para que se ganen el sueldo bien ganado? ¿Sí? Porque es que eso también es un detrimento patrimonial, contratar gente para tenerla por ahí andando y mientras lo demás está acabándose totalmente. Entonces, aquí nada más les está quedando grande el control del espacio público. En lo rural ni se diga, yo salgo en lo rural casi cada 8 días y me doy cuenta de la cantidad de lotes que hay en Pitalito, por todos los puntos cardinales. ¿Por donde usted sale? La gente, como ve que nadie controla, que nadie hace nada, pues todo el mundo dice, voy a coger mi finca y la voy a despedazar, porque me es más rentable vender la loteada, y además porque entera no la puede vender fácilmente, y entonces ofertan lotes. Pero ese control tiene que hacerlo Planeación Municipal, junto con Secretaría de Gobierno y, si es necesario, Fiscalía General de la Nación. Si esas personas no obedecen, hay que denunciarlos penalmente, porque eso es penal, eso es por un delito penal cuando usted lotea
y no pide los respectivos permisos, no solicita las licencias de construcción. Todas esas personas tienen que presentar un proyecto de urbanismo que reúna todas las especificaciones para eso. Entonces, y eso no viene desde la pandemia, eso viene de mucho tiempo atrás, pero anteriormente se hacían mejores controles. Lo que pasa es que la pandemia, entiendo con lo que he tratado de averiguar, se volvió exponencial. Ya la gente quiso salir de lo urbano a lo rural y entonces empezaron a buscar hilos que tenían 12, 15 hectáreas de tierra, empezaron a fraccionar, a vender por pedazos y hoy en día es muy fácil encontrar una casita de campo ahí y resulta que ya tienen luz. Y tienen incluso gas, ¿sí? Y tienen servicio de agua. El agua sí es difícil porque yo creo que el servicio de acueducto no se lo pueden garantizar en algunos sectores, ¿no? Porque es que no hay. Hombre, Santiago, es que ni siquiera en la ciudad de Pitalito, vea, no tenemos agua suficiente, por favor, ahorremos agua. Pitalito no tiene agua suficiente. Estas urbanizaciones que están haciendo hoy, cuando empiezan a construir, ya está desperdiciando el agua en esos sitios. Sí. Cuando empiezan a construir, que hay una cantidad de agua que se está perdiendo ahí, que no contabilizada porque no la pagan. En las urbanizaciones que tienen pavimento, que tienen electrificación, que tienen servicio alcantarillado. Cuando la gente se pase a vivir, Pitalito va a padecer una sequía impresionante, y más en temporada seca. Le toca a este alcalde, obligatoriamente, plan de ordenamiento. Eso se llama plan maestro de acueducto alcantarillado, cumplirlo, pero por favor, cumplirlo, reservorios de agua, o hacer lo que está pensando Bogotá, Alejandro, pero romper y sacar agua subterránea. No, pero Alejandro, pero es que eso no tiene mayor cosa, porque ¿qué ha pasado con la fase 2 del plan de acueducto que viene en San Francisco? Allá se quedó la tubería. ¿Qué ha pasado? Se estancó. ¿Qué ha pasado, señor alcalde Yider Luna? ¿Qué pasó con eso? ¿Que no lo continuaron? ¿Qué les está pasando que no arreglan con el batallón, que no arreglan allá con unos finqueros que no dejan pasar la tubería? Si eso es una cosa sencilla, es que la plata está, Findetel tiene financiado todo eso. ¿Por qué no hacen la gestión para que eso continúe y termine, para poder que ese acueducto se amplíe y cumpla todas las especificaciones, todo lo que se necesita? Agua está ya todo hasta allí a San Francisco. Hasta allí se trajo en la administración anterior el plan, la fase 2 de acueducto. La responsabilidad de esta administración no es invertir, es solamente arreglar con esas personas allí para que la plata está ya en Findeter todavía. El contratista, eso debe estar a punto de caducar, entre otras cosas, y lo digo con todo respeto, por la falta de gestión de esta administración de no continuar con ese plan. Si lo dejan perder, es responsabilidad de este alcalde de no continuar con eso, porque eso se financió desde el gobierno del señor Miguel Antonio Rico Rincón, se financió todo ese plan de alcantarillado, en la administración anterior se empezó a ejecutar y lo dejaron allí en la vereda de San Francisco. Aquí en las goteras de Pitalito, a unos 3 kilómetros más arriba del batallón, ahí viene la tubería, donde está esa estación de servicio de bomba, allí está. No lo han podido llegar hasta la... ¿Cuánto falta para la boca? Toma, muy poco. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Que no pueden negociar con estas personas. Es que yo no entiendo, realmente esta administración se quedó pasmada, paralizada en eso. Entonces eso ha sido una responsabilidad muy grande. Empatando, perdón. Quedó la olla raspada. Otros dicen que se la llevaron. Pero le estoy diciendo que la está financiada. Es que eso está financiado. O sea, la plata está ahí. Pues la plata la tiene Finder. Y hubo armonización de los dos presupuestos. No, el anterior, que acabó una platica, se armonizó con este. La plata está financiada. Allá ahí. ¿Qué necesitamos? Eficiencia y eficacia. Gestión, que hagan gestión. Eficiencia y eficacia. El secretario de Obras Públicas, de Infraestructura, vaya y negocie con esas ¿Quién personas. ¿Quién es el señor de Infraestructura? El señor Hoyos, John Milton Hoyos, yo no sé cómo, creo que se llama el ingeniero Hoyos. Ah, no, perdón, el hijo de John Milton Hoyos. Así se llama también. No. Johan Steven Hoyos. Buen señor. Conversé con él hace pocos días, pero hagan, gestionen, vayan, negocien con estas personas. Es que eso no veo yo ninguna... ¿Por qué no negocian eso, esa situación allá, que eso está prácticamente... Estoy preocupándome por usted, Santiago. ¿Por qué? Usted se exalta con mucha facilidad. No, pero es que a uno le da una cierta exaltación sabiendo que esas cosas son tan sencillas de solucionar. Cuando la plata está allí, cuando el contrato está, que no es sino ir a hablar con las personas para que se ejecuten, y se deja perder cuando ya está para llegar el agua allá, eso sí sería lo peor. Imperdonable. ¿Qué puede hacer? Me preocupa mucho y me acuerdo porque hay una campaña de la administración municipal a través de la Secretaría de Salud en asocio con
la S de Cálamo y quisiera que el Hospital Departamental San Antonio esté vinculado ahí. Entiendo que todavía no, entiendo, puedo estarme equivocando. Porque viene la semana de la salud mental, 7, 8 y 9. 7, 8, 9 y 10. Sí. Lunes, martes, miércoles y jueves. En donde todas las personas, todos los habitantes del territorio, hablo de Hospitalito, pueden ir a la sede de Cálamo, a la sede de Panorama, a la sede de Paraíso, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 o 6 de la tarde. Claro. Gratis. Problemas, porque yo también a veces me exalto con facilidad, me pasa, entonces lo estoy analizando y me estoy viendo en usted y voy a participar en esa jornada. Porque es que a mí me preocupa, de salud mental. Me preocupa Pitalito, mi estimado Alejandro, me preocupa Pitalito que por cosas tan sencillas no se hagan, no se ejecuten, estando todo allí. Es que no hay necesidad de meterle plata a eso, no hay necesidad de, sino de gestionar, de hacer la labor, de ir a hablar con unas personas y negociar para que esa tubería pase por allí. Entonces a uno le preocupa a Pitalito. Yo escuchaba al alcalde en campaña y lo he escuchado decir, él ama a Pitalito y quiere a Pitalito. Hombre, pues si lo quieren tanto, ¿por qué no hacen todas esas cosas que son tan sencillas de hacer? Hay cosas más grandes que no necesitan, que se necesita mucho más empuje, mucha más situación, y ahí sí uno ve las razones. Hombre, es difícil que lo hagan, pero es que esto está votado, esto ya está hecho, prácticamente no se necesita sino hacer una gestión allí, armonizar allá con lo del batallón Magdalena, que había una situación allí que tampoco dejaba pasar la tubería, para que eso se consolide y se termine esa ampliación de ese acueducto, pueda tener más flujo de agua y garantizar de esa forma un acueducto por lo menos a 20 años para toda la ciudad de Pitalito, agua potable. Eso le garantizaría toda esa expansión que se hizo en el plan de ordenamiento territorial. Sí, porque con ese volteo de tierra lo que necesitamos es echar a andar ese plan maestro de acueducto alcantarillado, finiquitarlo y cumplir con lo que dice la norma. Porque ¿qué hacemos con un POT que no se ejecuta? ¿Sí? Que no se ejecuta. Santiago, le agradezco mucho. Y en Pitalito los planes de ordenamiento territorial no se han ejecutado en su totalidad. No, el pasado, no. El que terminó, que era del año 2007, ese es apenas se cumplió en un 26%. Vergüenza total, ¿no? Exactamente. Hemos tenido unos gobernantes que a mí me da, dijo mi abuelo Víctor Julio Castro Facundo, me da grima. Me produce grima el mal genio. Pero eso es lo que la gente elige. Que los pueblos eligen a sus gobernantes, a los que les... lo que se merece, ¿no? Que se merece cada pueblo, sí. Esos son los que... Santiago, me gusta más verlo sonreír, compartir un café aquí en Camaná, que tenga una buena semana de receso. ¿Vamos a salir a viajar? No, yo salgo a viajar todos los fines de semana, pero yo siempre regreso acá. Claro, sí. Ofrezco disculpas, el próximo fin de semana creo que no hacemos programa. Voy a salir a viajar con mi padre, estamos de plácemes. Ah, qué bien. El 10 de octubre y semana de receso. Sí. Entonces vamos a aprovecharla. Bueno, hay que aprovechar, sí, esta semana de los recesos escolares. Nosotros sí nos toca trabajar todos estos días porque no hay otra. Sí. Oiga, no conseguimos patrocinadores. No conseguimos patrocinadores. En cualquier momento vendrá. Vamos a esperar patrocinadores. No, soy impaciente. Ni estrellitas tampoco. No, yo me calmo tomando café. No, soy impaciente. A ustedes muchas gracias. Momento. Muy amable. Esto se llama Observatorio Político. Va por SBC Noticias, en Facebook, en YouTube, por Castro y Reproducciones, en Facebook y YouTube. Hoy la producción estuvo a cargo de Sarach Castro. Mi nieta, ¿no? Nieta, Sara Castro, pero está en proceso de producción. Colocarse Sarach, ¿no? ¿Por qué razón me parece? Me parece que ella está en su libre desarrollo, claro, la personalidad, tiene opción de tomar la decisión que quiera. Usted esa parte sí la respeta, ¿no? Porque yo lo he visto muy conservador en ese aspecto. No, hoy vine. No respeta la libertad de las personas. Hoy vine con la camiseta roja, ¿no? Total, no, pero, respeto la mente, es que hay que cambiar la mente. No, yo estoy de acuerdo que dos hombres, si se quieren querer, se quieran. Problema de liberal, ellos. Pero allá dentro de su habitación, no vengan a utilizar los medios alternativos para hacer apología a una agenda cultural. Mente progresista debe tener Alejandro, así como se viste de rojo, mente progresista también. Si dos damas se quieren querer que se quieran, pero allá en su habitación, en la calle, respeten a mis nietos y no hagan apología a esta agenda cultural del 2050 en contra de la familia, ideología de género.
una perversión de este superintendente de salud. Vergüenza me da, asco este superintendente en salud. ¿Pero por qué razón? Invitando a que los niños pueden cambiar, señor, de sexo. Pero es ¿qué es una, pena este gobierno del es cambio? Norma constitucional. Me dice usted dar mal genio, Santiago. Eso está incrustado en la Constitución Política, no, y, en la, señor, y en la sentencia, no, de la Corte, señor, Constitucional. Tiene que cumplirla. No, señor. Él no está haciendo algo distinto a cumplir lo que dice la ley. Es un sinvergüenza ese superintendente. No, señor, qué pena, pero sí, yo saco la cara por él, porque es un está haciendo cumplir lo que dice la sentencia constitucional. Si no lo hace, lo pueden demandar por omisión. Es un sinvergüenza ese superintendente, no, de salud. Buenas tardes, muchas gracias, muy amables. Buenos días y buenas noches para que nos ven en diferido. Se exaltó. Espérense que le salga la... Abajo está la opción, tranquilo.